5:23 PM. Hoy el pueblo movilizado rindiendo honores a 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Vamos específicamente a trasladarnos al cuartel de la montaña. Allí, desde muy temprano, se encuentra nuestra compañera Javiekny Chirinos para darnos detalles de la jornada de amor que allí el pueblo ofrece al comandante Hugo Chávez. Te escuchamos, Javiekny. Incansable en los ámbitos en construcción para que nuestra República Bolivariana de Venezuela, soberana, libre e independiente, siga avanzando hacia la suprema felicidad social. Libros rojos de ayer y hoy. Presentamos estos textos que tanto inspiraron tu formación, aquellos que forjaron tu pensamiento crítico y liberador, como afirmaste en el año 1998. Será difícil que me tuerzan el brazo, a mí y al núcleo que hemos venido formando en esta posición. Será difícil que nos tuerzan el brazo para que el movimiento vaya a servir intereses que no sean los de la mayoría, los de ese pueblo pobreza, de las clases marginales. Hacia allá va dirigido el movimiento, de allí se alimenta y por tanto allí debe orientar su acción. Nos toca hoy con conciencia y unión seguir defendiendo nuestra revolución, recordando siempre que las batallas de los pueblos se ganan con amor. Semillas y tierra. Por la semilla que brota con amor de la Pachamama, patrimonio de la humanidad y responsabilidad de todos y todas, aliéntanos en nuestra lucha por preservar este hogar común. Tierra y semilla, fruto de trabajo de la historia sembrada por tu pueblo, recordando el ideal de Zamora, tierra y hombres libres. Lo convertiste en la raíz de nuestra revolución, para que devolvamos la tierra que es de todos, no para acumulación, sino para quien la produce, porque es bien común y en ella se fundamenta la vida. El escapulario como símbolo de fe de nuestro pueblo. Te ofrecemos este escapulario de la Virgen del Socorro como símbolo de fe de nuestro pueblo. Así como el escapulario de Maisanta ayudó al joven militar Hugo Chávez a encarar las batallas cotidianas en favor de su pueblo, sea este símbolo un grito de liberación por un mundo de justicia y paz, con la fuerza y la ternura de quien ofrece la vida por la patria y sus semejantes. Las misiones. Porque hiciste del ser humano la razón de tu misión de vida. Por ese pueblo irreductible con tu causa. Objetivo principal de tu proyecto político decidido a transformar la sociedad. Alcanzar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Aquí estamos las mujeres, las madres, los niños, las niñas y jóvenes de la patria, los adultos y adultas mayores que ven dignificada su calidad de vida al contar con seguridad social, salud y recreación. Las más de 1.500.000 familias que hoy gozan de una vivienda digna en las condiciones creadas para que las personas con diversidad funcional puedan acceder de manera más humana a las actividades cotidianas. Aquí estamos quienes hoy podemos volver a mirar el mundo lleno de luz por el milagro de sanar a más de 3 millones de personas. Hoy recibimos atención médica en todos los rincones de nuestra patria. Somos mayoría y ejemplo vivo de tu visión humanística. Nosotros y nosotras, tu pueblo, nos comprometemos a seguir en unidad, lucha, batalla y victoria. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol trae las nubes, pierde su claridad. Oligarca sembró, viva la libertad. Oligarca sembró, viva la libertad. Marchemos liberales entre esta multitud. Marchemos liberales entre esta multitud. A romper las cadenas de mi esclavitud.
nosotros. Acá en el cuartel de la montaña, recordándole a todas esas personas que se incorporan en estos momentos a la programación de Venezolana de Televisión, se trata de una misa, una ceremonia religiosa que se realiza acá en el cuartel de la montaña con las representaciones de las diferentes comunidades religiosas de nuestro país y, por supuesto, el pueblo venezolano, el pueblo soberano. Vamos a tratar de conversar precisamente con esos protagonistas, con ese pueblo que participa en esta emotiva ceremonia que se realiza acá en el cuartel de la montaña. Vamos a conversar con un caballero. ¿Usted me puede decir su nombre y su apellido, por favor? Mario Casalta. Señor Mario, sus palabras a 4 años de la siembra del comandante supremo. Hemos visto, bueno, ese pueblo que se ha desbordado el día de hoy acá en el cuartel de la montaña para rendir homenaje a su máximo líder. Yo pienso particularmente que Chávez no ha muerto. Al contrario, 4 años ha seguido creciendo porque su memoria se sembró en el corazón del pueblo venezolano y en el corazón de América Latina y el mundo. Te puedo decir que tuve la oportunidad y el honor de conocer personalmente al comandante Hugo Chávez Frías. Cuando él sale de Yare, que recorre los valles de Aragua, recuerdo que muy bien dominaba la geopolítica. Conocía todos los lugares y los espacios por donde iba pasando. En sus discursos señalaba los lugares. Conocía geográficamente su espacio por donde caminaba. Yo pienso que después de Ezequiel Zamora, después de Bolívar Ezequiel Zamora y después de Ezequiel Zamora Hugo Chávez Frías. Usted tendría que explicarle a esa generación que no vivió ese momento de Chávez, pero que hoy en día, ¿cómo usted le puede explicar a ellos lo que significó Chávez y lo que hoy está aconteciendo? Ese proceso revolucionario es precisamente fruto de esas ideas de ese gran hombre que hoy se recuerda acá en Ecuador. Primeramente, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que se formen desde las escuelas, desde que los niños debían de irse ya por lo menos formando la idea de lo grande que ha sido, lo gigante que ha sido el comandante Hugo Chávez Frías. Primero porque ha sido un hombre que retomó el pensamiento bolivariano que lo tenían en el olvido en los gobiernos de la Cuarta República. Bueno, vamos a conversar con la juventud. ¿Me dices tu nombre y tu apellido? Leonardo Bastea. Leonardo, ¿qué significa para ti el comandante supremo Hugo Chávez? Bueno, desde que yo estaba muy chamito, desde que escuché la primera vez que escuché el nombre de Hugo Chávez Frías, simplemente yo no sabía quién era. Vi a mis padres como poco a poco iban creyendo en él, iban apoyándolo. Y cuando comencé a ver, la primera cosa que yo hice a los 18 años fue votar por Chávez. Lo primerito que yo hice. Simplemente alguien gigante, alguien cuya visión siempre ha sobrepasado todo lo que uno ha hecho en su vida, pues. Y de verdad, orgulloso de él, orgulloso de todo su legado. Y toda la vida seguiré siendo chavista. Mi primer voto para Chávez y todos los que sigan de hoy en adelante va a ser pensando en él, con la mano en el corazón, pensando en él toda la vida. Cada vez que escuchamos los discursos del comandante, vemos lo visionario que fue y que no pierden vigencia sus discursos y cómo ese legado que ha dejado no solamente en lo social, en lo político, sino también sus pensamientos. Y que es precisamente esta juventud, este pueblo, quien son los responsables de que ese pensamiento se materialice. Claro, de hecho, tú puedes ver ahorita que pongan en BTV un discurso de Chávez y se siente como si fuese sido ayer. O sea, esa fuerza, nunca va a terminar, nunca va a perder vigencia. Y es eso, pues seguir el legado de él, seguir su palabra y pensar y actuar como Chávez. ¿Qué sientes tú como joven que no tuviste, digamos, por gracia y por bendición, no tuviste que pasar por esa Cuarta República, sino que te tocó vivir el tiempo de la revolución? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, es algo muy grande porque saludo a todo el gabinete revolucionario, gabinete del presidente Maduro que está con nosotros, los visitantes internacionales, gracias por acompañarnos, miembros de la red y artistas intelectuales en defensa de la humanidad, movimientos sociales, movimientos populares, partidos de izquierda de nuestra América y otras partes del mundo. A todos y a todas, querido pueblo, los que están aquí, los que nos oyen, los que nos acompañan, sabemos que es la gran mayoría del pueblo venezolano y más allá. A nombre de la familia, estas palabras: papá, mamá, hermanos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas,
toda la familia. A 4 años de aquel 5 de marzo de 2013, aquí estamos de nuevo, comandante eterno, con tu pueblo, con amigos del mundo entero, cargando juntos ese morral de sueños infinitos, que es un morral de pueblo, es un morral de patria, es un morral que no tiene dimensiones, un morral colectivo donde se guardan y se multiplican los logros y los planes de la Venezuela nueva. Tu pueblo patriota, los millones que en el mundo creen en un mundo mejor y posible, seguimos en batalla. No te fallaremos, Hugo Rafael, como no le fallaste a Bolívar, como no le fallaste a tu pueblo. Seguimos contigo al frente. Seguimos contigo al frente, construyendo el proyecto de nuestras y nuestros libertadores y libertadoras, construyendo el socialismo bolivariano. Saludos especiales, disculpen, a los compañeros, compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que los colocaron por aquí atrás. Movimiento Cívico Militar para seguir venciendo. Desde el pasado 5 de marzo hasta hoy, hemos tenido que enfrentar nuevos retos, inmensas batallas. Nuestra certeza en la justicia de nuestra causa y la fe infinita en la victoria, el homenaje eterno a la vida, el amor al pueblo, como tú nos enseñaste, nos ha permitido seguir firmes en el combate. Hoy, junto a ti, junto a los héroes, a los imprescindibles, sembrado para siempre en la historia, está también el padre Fidel, el comandante en jefe Fidel, el Fidel que pasó a la inmortalidad, multiplicándose como tú en millones, llamándonos a no dar ni un paso atrás, enseñándonos como nadie que la inmensidad de un ser extraordinario como él se nutre y crece en las ideas, en los sueños de los buenos, en la sonrisa de los niños, en la felicidad de un pueblo. No es difícil imaginarlo juntos, fortaleciendo esa amistad hermosa e irrepetible, reeditando en el reencuentro ese abrazo para la historia, ese que marcó para siempre esa relación de padre e hijo, espiritual, política, desde los genes, más allá de las dimensiones humanas. Y junto a ustedes, igualmente el hermano Aníbal, pronto cumpliremos 8 meses de su partida física. Aníbal, igual, leal hasta el último aliento a ese legado, hermano humilde y consagrado, juntos para siempre. Tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, hermano, equilibrio, diría nuestro Ali Primera. Es por eso que como nos pediste un día de abril de 2012 en Barinas, hoy quisiera, como tú lo habrías hecho, hablar de la vida, del amor, porque hay muchas razones para continuar viviendo, para continuar luchando, para continuar triunfando. Por eso, hoy quiero recordar a ese hermano de la vida y de luchas, ese que se sorprendió e indignó con la injusticia y la opresión, y se hizo soldado pueblo para enarbolar las banderas de Bolívar, renovar creativamente su doctrina y perpetuar su senda trazada por los caminos de la patria nuestroamericana y de todos los pueblos del mundo que anhelan su libertad y la defienden. Hoy quiero hablar de ese Chávez, nuestro Chávez. Quiero destacar a ese Chávez transparente en lo ético, centrado en la estrategia, con una visión profunda de la historia, los pueblos, los fenómenos sociales y los difíciles nudos que entraña la construcción de una nueva sociedad. A ese Chávez que como Miranda y más allá fue un adelantado que comprendió el momento que le tocó vivir y que como líder verdadero supo palpar la adversidad, la asumió y apeló a las masas, cumpliendo su papel de individuo en la historia
para revertir los retos, los dolores, las tormentas. Quiero celebrar a ese Chávez donde truena el compromiso patrio, a ese Chávez dialéctico que mostraba una estrecha coherencia de una obra transformadora y un imperativo llamado a construir, cuya verdad nacía del corazón de los humildes, porque tu palabra, hermano, era como lo apunta el apóstol Lucas en el texto bíblico, el discurso del hombre bueno, que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A ese Chávez que con humildad como postura intelectual siempre promovió el diálogo y la unidad, el diálogo que hoy impulsamos como legatarios de tu obra, un diálogo para la paz, pleno de esencia y sustancia bolivariana integracionista que trasciende nuestras fronteras. Una unidad que promoviste con tu pueblo, parida desde las catacumbas. Quisiera enaltecer hoy al Chávez que elevó nuestros niveles de conciencia para blindarnos de ideas y nunca más ser engañados por el imperialismo y sus sofisticados y nefastos aparatos ideológicos. Porque, como siempre nos alertaste, el ejercicio de la libertad se verifica en la comunicación, y para vencer ese gigante constituido por los aparatos de la incomunicación, hay que seguir apelando y liberando, como el inolvidable Aquiles Nazoa justicieramente llamó, los poderes creadores del pueblo. Hablo del Chávez internacionalista, integrador de pueblos, arquitecto y estratega de una nueva geopolítica nuestroamericana. Con Chávez no hay dudas, los pueblos de la América Latina dimos un salto trascendental hacia la construcción de la patria grande conceptuada por el libertador, donde la unidad es el imperativo histórico a cumplir. Me refiero al Chávez que iluminó cada batalla con una indeclinable esperanza de victoria. En circunstancias como la que ahora nos encontramos, vuelvo a sentir el y como lo dijimos en su momento, ese por ahora se transforma en un para siempre y en una energía incalculable para seguir impulsando con fuerza nuestros objetivos. Que hoy más que nunca son históricos y trascendentales para el rumbo de esta patria, de nuestra América y de los países del mundo. Hablamos del Chávez, hoy más vigente que nunca, que en su última proclama, documento hermoso, lleno de poesía y patria, nos muestra a un gigante de la vida, que heroicamente enfrentó la adversidad y precisó con voluntad política la compleja situación. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, para acabar con la patria. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos los patriotas, los revolucionarios, las revolucionarias, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Tengo la certeza absoluta que esas inmortales palabras constituyen la expresión de un líder valiente y el ejercicio de un acto de responsabilidad de estadista que seguirá siendo reconocido por las generaciones que nos precedan. Hoy, cumpliendo instrucciones precisas de nuestro comandante eterno, en dicha alocución, como pueblo, cerramos filas con Nicolás Maduro, el primer presidente chavista de la historia patria, y damos expresión concreta a su legado para poder llegar al punto de no retorno de esta revolución bolivariana, chavista y antiimperialista. Yo le digo a nuestro compañero de luchas, a nuestro guía, al Chávez que se hizo millones y comanda en la razón amorosa de los pueblos del mundo como bienhechor de la humanidad, al comandante eterno, al hermano querido,
le digo lo siguiente. Aquí está tu heroico pueblo, hermano. Aquí estamos nosotros, como siempre, unidos, firmes, leales, decididos. Aquí estamos con esa llama libertaria que nos viene de más de 200 años de lucha, ardiendo por siempre en el recinto donde germinas y floreces, para jurar con la mente y con el corazón que nunca abandonaremos el camino, que defenderemos tu legado y que llevaremos hasta nuestro último aliento el morral de los sueños infinitos que nos dejaste. Nunca traicionaremos tus enseñanzas y tu ejemplo. Y en estos momentos decisivos para la patria, juramos, te juramos, con tu amado pueblo, seguiremos abriendo las puertas de la historia gloriosa y grande que soñaste para Venezuela y a la que consagraste tu vida toda. ¡Hasta siempre, comandante! Quien realizaba a través de este discurso las diversas facetas del comandante supremo Hugo Chávez, al tiempo que reiteraba ese compromiso de cerrar filas el día de hoy para cumplir con esa tarea encomendada por el comandante supremo. Hermanos y hermanas, que Dios le bendiga poderosamente. ¿No dicen amén? Venimos para celebrar la vida. No venimos para celebrar y para estar tristes, sino con el comandante estamos obligados y tenemos la disposición de celebrar la vida. Quiero destacar brevemente, a mí me toca dar la bendición final y cerrar este acto. Así que un poquito de paciencia, pero voy a tomarme dos minutos para destacar la dimensión de fe cristiana que nosotros consideramos tenía Chávez. Porque a partir de la insurgencia de Chávez, somos muchos los cristianos y las cristianas que hemos encontrado una gran identificación entre el cambio político, social, económico y espiritual, diría yo, que vive nuestro país y nuestra fe en Jesús. Y como Jesús, Chávez también aprendió a caminar con el pueblo, inspirando nuestro amor, nuestra solidaridad y llamándonos a vivir en verdadera comunidad, así como dándonos fuerzas para tener y levantar nuestra esperanza. En una entrevista que le hicieron al pastor cubano Raúl Suárez, aquí está el ministro de la Cultura, es probable que conozca al pastor Raúl Suárez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de La Habana y presidente del Centro Martin Luther King Jr. de esa misma ciudad. Por cierto, una nota jocosa. Vamos ya a finalizar esta transmisión que estamos realizando desde el cuartel de la montaña. Adelante. Agradecemos a Javier Nichirinos desde el cuartel de la montaña. Aquí vemos cómo realizan una misa en honor al comandante Hugo Chávez, justamente donde reposan sus restos mortales allí en el histórico cuartel de la montaña. Escuchamos.